Pasamos muy temprano por San Pedro de Atacama, para luego tomar la ruta número 27 que nos lleva al paso fronterizo de Jama. Estamos en la zona más desértica de Chile y pronto llegaremos a los 4.200 metros de altura. El paso de Jama se encuentra en el noroeste de la provincia de Jujuy. Comunica a Chile con la Argentina a través del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, uniendo el paraje Jama y San Pedro de Atacama. Atravesamos el inmenso desierto blanco de 12.000 hectáreas. Visita obligada para fotografiar. Luego, la temible pero atrapante cuesta de Lipán te deposita en un pueblo encantador, Urmamarca. Bienvenidos a Urmamarca, la típica postal de un pueblo rodeado de colores. Todos llegan para conocer el Cerro de los Siete Colores, icono turístico de la región y el que más representa el norte de Argentina, por su particular belleza. Un enigmático camino de tierra rojiza rodea el pueblo. Si lo recorres con tiempo, puedes descubrir el trabajo milenario de las distintas eras geológicas que supieron hacer el lugar, la erosión del agua y de los vientos. Estamos en Urmamarca, precisamente en el Paso de los Colorados. Representa el pueblito más pintoresco del corazón de la quebrada de Humahuaca. Urmamarca, cada rincón es una postal. Si te animas a caminar por sus miradores, puedes contemplar el mágico juego de colores brillantes, siempre distinto, según la hora del día, la estación del año y hasta la cantidad de la lluvia caída. Hola, ¿cómo les va? Estamos subiendo a la costa del Lipán con Carlos Rocuant porque yo suelo descomponerme, me agarra la puna y no me suelta más. Es un dolor intenso de cabeza que sentís que te morís, literalmente. Te oprime la cabeza tan fuerte que no puedes pensar, no puedes descansar y tenés que únicamente parar, quedarte quieta y que te den oxígeno, es la única solución. Así que como estamos grabando el programa, vamos a subir lentamente por las sinuosas curvas de la cuesta Lipán. Llegaremos a unos, supongo que 3.000 nomás. Preparas unas imágenes y luego volveremos.